Los seguidores esperaban la llegada de la nueva consola que se llamaría Nintendo NX. Pero hace varios días atrás se anunció a Nintendo Switch, que revolucionaría el concepto que hasta ahora teníamos de cómo debía ser una consola de videojuegos doméstica. Una de sus características principales, que no parece ser tan revolucionaria, sino más bien algo conservadora, es que utilizará cartuchos como las diferentes consolas de Nintendo. La consola tiene una pantalla a la que se la podrá acoplar dos mandos independientes en cada lado. Asimismo, también ofrece la posibilidad de colocarse en una base para jugar en la televisión y quedarse así únicamente con los mandos Joy-Con. Cuando la Switch llegue a los compradores en marzo del 2017, tendrá un precio de $299.99. Otra de las características que presenta es que permite jugar con ella en cualquier lugar en el que nos encontremos, ya sea que viajemos en avión, haciendo tiempo en algún lugar o directamente en nuestro aparato de televisión. Reportó para Desde la U, Alpine Landires.